Según el índice de desnutrición crónica realizado por la Fundación Éxito el pasado mes de julio, el 58% de los municipios de Colombia padecen de desnutrición en menores de 5 años. Estudio que encendió las alarmas por las afecciones nutricionales que ha traído la pandemia a esta población. Puede agudizar los problemas nutricionales de la población colombiana. Entonces, por un lado, se puede agudizar el tema de desnutrición aguda, que los más afectados son los niños menores de 5 años. Las familias vulnerables han sido las más golpeadas por este virus, no solamente por la salud, también por su bienestar e incluso en la capital del país. Hay mucha gente como nosotros que está necesitando de una ayuda en este momento, porque por lo menos en mi caso estoy desempleado, mi señora en este momento tampoco está pudiendo trabajar y obviamente la situación económica de nosotros es difícil. Atendiendo la necesidad de Don Héctor y su comunidad, les fueron entregados alimentos a más de 30.000 hogares de su localidad. Necesitamos una ciudadanía consciente, que se quede en sus casas, que haga uso de las medidas del autocuidado, que las instituciones seguiremos trabajando para llegar a más hogares. Mitigar el hambre de los más necesitados y cuidar de su salud es el objetivo principal del gobierno local y nacional. En la ciudad de Bogotá, informa a David Parra.